Pase un taxi, por favor, me urge un taxi. ¡Taxi! ¡Alto! ¡Alto! ¡Maldición! ¡Va lleno! Tengo que encontrar uno antes de que le pase algo a mi hija. Espero que pueda encontrar uno. Por favor. El número que usted marcó no está disponible. ¡Maldita sea! Favor de llamar más tarde. ¡Está apagado! Espere, Elif. Ya voy por ti, amor. Ya verás, Cambur, ya verás. Te arrepentirás de todo lo que me hiciste. No te salvarás. Ya lo verás, maldito. Espero que en verdad lo hagas y cumplas con lo que me prometiste, Umit. Vaya, al fin llega su alteza Feride. ¿Piensas que está bien que todas lleguen temprano y tú a esta hora? Vengo de la escuela. Vengo de tomar clases. Muy bien. Entonces pasa. ¿Saben dónde está Melek? Le llegó un mensaje a su teléfono y salió corriendo. ¿Qué decía? No nos comentó, pero se puso muy pálida cuando lo leyó. Ayala. ¿Pero qué podría decir el mensaje? Se puso tan mal y se fue tan rápido que no le pudimos preguntar. Y no les había dicho nada, ¿verdad? No dijo nada, Feride. Ya nos lo dirá cuando regrese. No, mira, no puedo esperarme. Lo mejor será que le hable. Vamos, contesta. No la puedo localizar. ¿Le habrá pasado algo malo? Si mejor le pregunto a Zeynep, bueno, quizá ella pueda saber algo. ¿Hola? Hola, señora. Habla Feride. ¿Cómo está? Estoy muy bien, Feride. ¿Y tú cómo estás? Bien, señora. Muchas gracias. Bien. Bueno, quería preguntarle si Melek está en la casa.
No, debe estar todavía en el trabajo. ¿Tú no fuiste a trabajar hoy? No. Bueno, es mi día libre. No fui a trabajar. ¿Y por qué no le hablas a su teléfono? Está bien, le voy a marcar. Que tenga buen día. Tú también, Feride. Muchas gracias. No está en casa. Aliye no tiene idea de esto. ¿Qué es lo que le habrán dicho en ese mensaje? ¿Qué? Debe ser que Elif no está bien. Bienvenida, Su. No me des la bienvenida ahora. ¿Dónde está Elif? ¿Cuál es la urgencia? Quiero saber. ¿Por qué no primero me felicitas? Hice bien mi trabajo, ¿no? Cumpliste el objetivo. Después vendrá la felicitación. Bien, si tú lo dices. ¿Y dónde está? Adentro, te está esperando. Asquerosa, así te quería tener. Hace tiempo que no te veía. Pareces un gato con 9 vidas. Oye, por cierto, ¿cuántas llevas, eh? Te aseguro que... La última es esta. No te vas a escapar, mocosa. Ya te llegó la hora. Muy bien. Estos son tus últimos minutos. El juego terminó ya. Ahora sí ya no te escaparás. Y tu final... llegó. Y lo mejor... es que yo lo haré. Será con mis propias manos. Necesito que conduzca más rápido, por favor, señor. Oiga, ya voy muy rápido. Señora, esto es peligroso. Ya no puedo acelerar. Podemos accidentarnos. Esto es asunto de vida o muerte. Acelere, por favor, señor. Se lo ruego. Ya casi llegamos, señora. No se desespere, ¿sí? Alá, que lleguemos a tiempo. Vamos, por favor, cariño. Debo admitir que me ha sorprendido, Umid. Lo hice por ti. Y por nuestro amor. Solo por eso. Casi logras convencerme. Ahora que sepas lo que va a pasar, sé que te va a encantar. ¿Y qué va a pasar? Melek viene en camino. No debe tardar, no te preocupes. Pero eso no es todo. Van a pasar otras cosas que después te enterarás. Me muero de curiosidad.
Llévate a la niña rápido. Ahora debemos seguir con el plan. Para que sea exitoso. Así será. Escucha, tú sabes que yo, por ti, hago lo que sea, Arzu. Muy bien. Vamos a trabajar. Luego hablamos de lo nuestro. Muchas gracias. Está bien. De acuerdo, te llamo después. ¿Zeynep? ¿Qué haces aquí? No entiendo. ¿No estabas en la escuela? Selim, tendré que mentirle otra vez. Hola, amor. Zeynep, ¿dónde estás? En la escuela. ¿En serio, en la escuela? Ajá. Ah, entonces, si quieres, yo puedo ir por ti a la escuela. No, gracias. No es necesario. Tengo algunas cosas que hacer todavía. Prefiero quedarme. Yo me voy. ¿Hola? Aquí sigo. Está bien, nos vemos luego. Tengo que colgar. Zeynep. Mi amor, se ve todo abandonado. Este es el lugar que dice el mensaje, pero no hay nadie. Ayala, ayúdame. Bienvenida, Melek. Vaya, mordiste el anzuelo. Muchas gracias por venir. Todo está saliendo perfecto. Muchas gracias. En verdad me has hecho un gran favor. Voy a ver si está abierto. ¡Se abra! ¡Elif! ¡Hija! ¿Dónde estás? ¡Qué lugar tan horrible! ¡Elif! ¡Ya estoy aquí!
aquí! ¡Elif! ¡Tambor! Aquí es donde empieza la venganza. Bien que comience la guerra de una buena vez. ¡Tambor! ¿Dónde estás? ¿Quieres recuperarla? Ven a la fábrica abandonada en el camino antiguo a la ciudad. No le digas a nadie. Y ni se te ocurra dar parte a la policía. O no vuelves a ver a tu hija. ¿Elif? Estaba en la escuela. ¿Cómo ocurrió? Thank you.
¿Melek? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué está pasando? Tú me disparaste. No sabía que eras tú, lo juro. ¿Dónde está la herida? Déjame ver. ¡Aléjate! ¡No me toques! Estás perdiendo sangre. Déjame ponerte algo. ¡Que te alejes de mí! Elif, ¿dónde está? ¿Dónde escondiste a mi hija? ¿Dices Elif? ¿Dónde la tienes, Yusuf? ¡Por favor, ya entrégamela! ¡Ah, oh, mi pierna! Está sangrando mucho. Déjame ayudarte, por favor. ¡Te dije que no me toques! ¡Déjame! ¿Dónde está mi pequeña? Eres un desgraciado. ¿Dónde tienes a Elif? Tu pierna está sangrando demasiado. Yo no sé de qué me hablas. No sé dónde está tu hija. ¿Ahora qué vas a hacer, Yusuf? Por fin la has herido. Melek va a perecer. Y tú acabarás en prisión. No creí que esto fuera tan fácil, Arzu. No he visto a Elif, entiéndelo. Ni siquiera sé si está aquí, no sé dónde está. Ya, no me mientas. ¿Dónde está mi hija? Dime. Nos tendieron una trampa. ¿De qué trampa hablas? Nos trajeron a los dos con engaños al mismo lugar. Esto es una trampa, date cuenta. Arzu, lo sabía, seguro ella te mandó. ¿Arzu? Lo sabía, claro. Tú debes ser su prometido y ella te envió. No sé de qué me hablas, no tengo idea, Melek. Finges que no la conoces, pero... Por supuesto, debió haberte enviado. Melek, no digas esas tonterías. ¡Ni siquiera te me acerques! ¡Elif! ¿Dónde estás? ¡Melek! ¡No me toques! ¡Déjame ir! ¡Elif! ¡Melek! 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 Nunca pensé que sería tan fácil. Yusuf es el asesino de Melek. Hola. ¿Llamo a la policía? Quiero denunciar un crimen. Escuché un disparo cerca. Está bien, le voy a dar la dirección. Yo espero que el plan vaya bien. Que Umid lo haya logrado. No tenemos otra opción. Es parte de nuestra venganza. Ayala. Asuman, le voy a llamar. ¿Hola? ¿Asuman? Escucha, estaba pensando que no has tomado tu descanso. ¿Por qué no te vas a divertir hoy? Claro que sí, lo mereces. Anda, ya no hagas más preguntas. Es que necesito estar a solas. Anda, sal. No quiero que nadie vaya a arruinar mis planes. Quiero disfrutar sin ningún estorbo. Por fin llegó el día. Melek, despierta, por favor. ¿Me escuchas, Melek? Está perdiendo mucha sangre. Resiste, Melek. Por favor, te voy a sacar de aquí. Resiste. No puede ser. Nos dejaron encerrados en este lugar. No tengo señal. No puedo hablarle a nadie. ¡Necesitamos salir! Sé fuerte, Melek. ¿Qué es lo que haré? Algo tengo que hacer. ¡Ah!
tomarán. ¡Abra la maldita puerta! ¿Quién nos encerró? ¿Quién fue? No, también el otro neumático. ¿Qué pasa? Dime, ¿qué tal sale todo? Está arreglado. Todo ha salido como estaba planeado. ¿Tú cómo estás? Voy camino a casa. Está todo tranquilo. Bueno, yo igualmente. Te veré en la casa. Está bien, y no tardes. Arzu, vamos a celebrar esta noche, ¿verdad? Hasta que terminemos. Ya tendremos tiempo de celebrar. Está bien. Sigue disfrutando tu sueño, que este es el último. Selim, espera, no hemos terminado de hablar. Llevo todo el camino tratando de explicarte. ¿Por qué no me das la oportunidad de explicarte lo que pasa? Tú fuiste la que me mentiste, así que no hay nada más que me puedas explicar. Espera, Selim. Selim, ¿por qué siempre dudas de todo? Me volviste a mentir, Zeynep. Sabes, ya no sé qué pensar. Pero espera. ¡Selim! ¡Selim! ¡Ya, Selim! No podemos dejar esto así. Dame la oportunidad de aclarar lo que pasó. Ha sido un malentendido. ¡Selim! Zeynep, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto grito? Le digo más tarde lo que sucedió. Ay, Ala. ¿Y ahora por qué discuten? ¿Qué sucederá? Por fin te tengo como quería. Y no lo vas a desaprovechar. Muy pronto dejarás de existir. Y así cumpliré mi venganza. Selim, ¿te vas a quedar encerrado en el sanitario todo el tiempo? Yo te quiero decir todo, no tengo nada que esconder.
¡Abre, Selim! ¡Te estoy hablando! ¿Crees que te voy a estar esperando aquí hasta que te dignes abrir? ¿No piensas decir algo? Ya deja de actuar de esa manera. Así no vamos a solucionar ningún problema. ¿A qué te molestó tanto? ¿Quieres saber qué me molestó? Claro, sí. En el momento en que te vi bajar del automóvil del señor Emrah. Te llamo y te pregunto dónde estás y me dices que en la escuela. ¿Cómo piensas que deba reaccionar? Está bien, pero no sabía cómo decirte que regresé a trabajar. Muy mal, Zeynep. Eso no estuvo bien. No sé cómo puedes volver a confiar en alguien que ya te había despedido. Qué rápido se te olvidan las cosas. Está bien. Fue mi error no habértelo dicho. Pero tú también estás equivocado por haber reaccionado como lo hiciste, de esa manera. ¿Yo estoy mal? Sí, estás mal. Desde un principio dudaste de mí. Y me llamaste por teléfono en lugar de enfrentarme, cuando me viste parada en ese lugar. ¿Y cómo crees que no iba a dudar, Zeynep? Ya sé que te dije que iba a otro lugar, pero no quería que te molestaras conmigo. ¿Que yo me molestara? Por regresar al trabajo, porque ya me habías dicho que no estabas de acuerdo, ¿no es así? Es que ya lo habíamos hablado, y aún así lo hiciste. Lo que quise fue regresar al trabajo y ayudar en la situación de la familia, y así no quedarme sin hacer nada. Que trates de ayudar no está mal, pero lo que no tolero es que hayas regresado a trabajar con ese hombre. Suficiente, cálmate por favor, Selim. Pero si estoy calmado, Zeynep. Entonces no grites. Está bien. De acuerdo, por ahora vamos a dejar esta conversación hasta aquí, Zeynep. Pero si me vuelves a mentir, esto se acabó. Más vale que no se te olvide. ¿Me escuchas? Voy a buscar ayuda. Resiste. Ahora vuelvo. Espero encontrarte con vida. Todo está saliendo perfecto. Pronto celebraré mi victoria. Muy bien, Arzu. Todo lo que te propones logras conseguirlo. Creo que es mi socio el que toca. Umid, dime cómo resultó todo. ¿No voy a pasar? Ah, disculpa, pasa. Ahora sí, dime, ¿qué sucede? Ha resultado todo mucho mejor. Como tú lo querías. Melek está a nada de morir desangrada en la fábrica abandonada. Mira. De ahí no va a salir jamás. Pero todavía no podemos decir que terminamos. Aún nos falta lo más importante. Elif está arriba.
aquí, hija. Pero qué lugar tan horrible. ¡Elif! ¡Ya estoy aquí! ¿Le preguntaste a la maestra Philly si alguien vio a Elif? Sí le pregunté, pero nadie la ha visto desde la hora de salida. Ojalá que todo esto sea un malentendido nada más. Tranquilízate, la vamos a encontrar. Oiga, disculpe, señorita. ¿Me está hablando a mí? Sí, sí. Escuché lo que decían y bueno, yo puedo ayudarles. Está buscando a su hija, ¿verdad? Sí, ¿usted sabe dónde está? Bueno, la vi cerca de la tienda de libros. Deberían preguntarle a Yusuf. La pobre niña se veía muy asustada. Quizá él sepa algo. Pero, Yusuf... novia. Arzu lo mandó. Es aquí. Deténgase. Llegamos. ¿Le puedo ayudar en algo más? No, no, espere, por favor. Enseguida regreso. Melek. No puede ser. ¿En dónde está? ¿Dónde estará? ¡Melek! Por favor, que aparezca. ¿Qué pasa? ¿No la encuentra? Ella no está donde yo la dejé. ¿Y no se desmayó? Sí, lo estaba. ¿Entonces despertó y salió a pedir ayuda por ahí? ¿Pero a dónde pudo ir? Ella está malherida. Veníamos por el viejo camino a la ciudad y no la vimos, ¿cierto? Todo está rodeado por el bosque. Tal vez deberíamos caminar por allá y ver si tomó el camino por la vereda. Sí, pero usted conoce por aquí, ¿verdad? Nací y crecí aquí. Este es mi hogar. Entonces vamos a buscarla. Muy bien. Vamos a tomar el camino por el campo. Vamos, deprisa. No quiero que se aleje más de aquí, señor. Vamos. Rápido, por favor. Es por acá. ¡A la
dame fuerza. Yo puedo. Tengo que encontrar a mi hija. ¡Melek! ¡Melek! ¿Dónde está? Necesito encontrarla. No, no está por ningún lado. No se desespere. Vamos a seguir caminando. Esta vereda más adelante llega al siguiente poblado. Está bien, sigamos. ¡Vamos! ¡Melek! ¡Melek, ¿dónde estás? Elif. Elif está presa en las manos de esa mujer. Tengo que salvarla.